¿Qué tal, amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Falleció Juan Carlos Aragón, uno de los autores más reconocidos del Carnaval de Cádiz, España. Fuentes cercanas al artista han confirmado su fallecimiento tras unos días hospitalizado a causa de la enfermedad que padecía. El ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial. Uno de los autores más reconocidos del Carnaval de Cádiz, Juan Carlos Aragón, ha muerto este viernes a los 51 años. Fuentes cercanas del artista han confirmado la noticia. El alcalde de Cádiz, José María González, ha transmitido públicamente sus profundas condolencias a la familia por la muerte del importante autor carnavalero de más de 40 agrupaciones y ganador de 5 primeros premios en el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Juan Carlos Aragón, el ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial en España. González ha destacado su compromiso social y político que nunca dejó al lado en sus letras y su aportación a la fiesta, consiguiendo rebasar la frontera vendiendo Cádiz y su carnaval por toda España. El mundo del arte, del fútbol y de la política llora la muerte de este artista. Envidiosos los de arriba que nos han robado tu talento demasiado pronto. Podemos ver un tuit de Alejandro Sanz, otro tuit de Manuel Carrasco. El corazón roto por tu partida, Juan Carlos, ¿cuánto te vamos a echar de menos? Qué triste este último paso doble de despedida que suena en silencio. Yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos. Yo soy Entérate con Víctor. Y nos vemos hasta en el próximo video.